Escuela, listo, profe. Mi nombre es Álvaro Antonio Cormanes Carranza, vengo de la en representación de la institución educativa departamental agrícola del Piñón Magdalena. Representamos a Magdalena, fuimos campeones en la categoría prejuvenil. Profe, ¿cómo ha sido la actuación de los muchachos en este torneo? ¿Cuántos partidos llevan? Es un cuadrangular de 3 partidos. El que haga más puntos, ese clasifica. 2 cuadrangulares, clasifica 1 por cada cuadrangular. Desafortunadamente no nos ha ido muy bien. Los 2 primeros partidos hemos perdido. Vamos a enfrentar un 3er partido, Sucre. Vamos a enfrentar ya por el honor. Es una bonita experiencia. Aun cuando el resultado no se ha dado, pero no es lo más importante. Lo importante es la experiencia que ellos adquieren, el compartir, la sana convivencia, conocer la capital, que algunos no tienen ese privilegio de venir acá. De pronto en lo económico, en las facilidades que no las tienen en su casa. También es un honor, profe, defender los colores del Magdalena tan joven, ¿no? Exactamente, también llevar los colores del Magdalena en alto. Profe, y es otra una oportunidad para estos muchachos que empiezan a tanto en el estudio como en el deporte, porque el deporte también es una puerta para desarrollarse en su futuro. Exactamente, el deporte también hace cultura. De la mano con lo pedagógico se pueden formar jóvenes de bien, porque no solamente el fútbol se juega con los pies, también con la cabeza. Y la disciplina es muy importante para tener en cuenta, y lo pedagógico. ¿Los escenarios cómo están en el Piñón? ¿Cómo está el fútbol de allá? Allá los escenarios deportivos son pocos. Son pocos y es raro, porque por cultura es el deporte que más se practica. Se necesitan más escenarios adecuados para la práctica del deporte, sobre todo el fútbol, que es la cultura que más se maneja en el municipio del Piñón.